Bienvenido amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video. Hoy estamos con don Andrés, él es un jardinero y hoy nos va a enseñar cómo preparar una planta y cómo cómo pone la tierra en las bolsitas y cómo él, si se dan cuenta, pues ya tiene aquí bastantes vástagos preparados. Entonces, don Andrés, bienvenido a mi canal y gracias por darme la oportunidad de conocer lo que usted hace. Gracias, muy amable, aquí estamos para servirle. Ajá, entonces don Andrés hoy nos va a enseñar cómo preparar un vástago en tierra, ¿verdad? Uh-huh. Un vástago en una bolsita. Sí, vamos a llenar la bolsa. Así, don Andrés, pues así hace él los vástagos que él ha cortado. Eso lo ha cortado de alguna planta grande, ¿verdad, don Andrés? Sí, ajá, lo hemos cortado y sacamos los vástagos de ahí. ¿Cuánto vale esa bolsita, la bolsita, don Andrés? Ya con la plantita. Ajá. 10 quetzales. ¿Y solo la bolsa? La bolsa no sé cuánto valdrá. Ahí está, mira. Así tan fácil se hace un pilón de un vástago, ¿verdad? Sí, preparamos el otro. Mira pues, don Andrés. Y después nos va a enseñar cómo cortar los vástaguitos para poder sembrar las otras bolsitas, ¿verdad, don Andrés? Ajá. Y de esa manera podemos hacer todos nuestros retoñitos, ¿verdad? Sí, ya sembrando la planta, ya crece. Ya grande se vuelve a sacar más. Y ahí se echan a las macetas, ajá, ¿verdad? De esta manera, don Andrés, pues ahora nos va a enseñar cómo cortar los vástagos para que poder reproducirlos, ¿verdad? Porque no es solo cortarlo, ¿verdad, don Andrés? No, pues, tiene que ser sesgadito. Miren, de esa manera, sesgado. Sesgado quiere decir que aquí no queda recto, ¿verdad, no, don Andrés? No, tiene... Queda así como ovalado, ajá, ¿verdad? Sí. Si no, no pega, ¿verdad? No pega. Ah, bueno, miren. Ahora ya aprendimos cómo cortarlo también, porque es importante también todo eso, ¿va, don Andrés? Sí, bastante. Porque si no lo cortamos así, yo creo que no nos pegaría. No pega. ¿Cuánto tiempo tiene de hacer esto, don Andrés? Ah, ya tiene años que... ¿Que lo hace? Sí, estamos ahí practicando. ¿Y qué abono le echa usted, don Andrés? 20-20. ¿Eso es para...? Para que crezca. Para que crezca. Ajá. ¿Y para floración? El mismo. Ah, el mismo. Sí, el mismo. Ahí está, mira. De esta manera, pues, don Andrés. De esta manera, don Andrés, pues, ya preparó los vástagos para poder reproducir muchas plantas. Y ya tiene una gran experiencia, don Andrés, porque esto él los prepara para poder adornar los jardines, ¿verdad, don Andrés? Ajá. Y las colonias que hay por acá. Sí, así es. Y si se dan cuenta, pues don Andrés aquí ya tiene muchas reproducciones. Aquí hay bastantes reproducciones que él ya hizo. Y tiene macetas grandes y pequeñas, ¿verdad, don Andrés? Sí, así es. Estas ya tienen otro precio diferente. Sí, estas ya valen 15. 15 quetzales valen. ¿Y las pequeñitas? Las pequeñas valen 10. 10 quetzales. Ajá. Sí, miren, hay variedad de plantas. Ahorita tal vez no han tirado sus colores, pero ya cuando estén un poquito más grandes, ya empiezan, ¿verdad? Como ya, esta. Ya sí, tienen. Ya, esos son de sol. Ah, esos son de puro sol. Son de puro ¿todo? Sol. Todos, para que tira el color. Exactamente. Ajá. Porque si no están en el sol, no tiran no ese tira color. Color. La tonalidad es diferente, ajá, ¿verdad, sí. O sea, que usted sí tiene experiencia de cultivar tantas plantas y tantas flores que hoy vemos acá con don Andrés, y al rato le vamos a enseñar cómo está lo que ha él sembrado. Ya. Como nos damos cuenta, pues aquí don Andrés ya él ha sembrado alguna de las plantas que ha hecho el almácigo, ¿verdad, don Andrés? Así es. ¿Y esta cómo se llama, don Andrés? Estas se llaman antorcha. Antorcha se llama. Antorcha se llama. Esas plantas son bien caras, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí son bien caras en Guatemala, si se dan cuenta, miren qué bonita. ¿Y cuánto tiempo tiene de haberla sembrado? Este ya tiene 2 años. ¿Dos años? 2 años. ¿Y a cuánto tiempo da la floración? Ah, a cada año. ¿A cada año? Sí. Pero son bien preciosas esas, ¿verdad? Y son bien caras. Sí, las antorchas salen de la tierra. De la tierra salen. Ajá. Y aquí ve.
No salen del tallo, entonces. No salen del tallito, no, que de la tierra sale. Esta ya es una flor, ¿no? No, ese es de esto. Ah, sí. Ajá. ¿Y cuál es la semilla de esta, don Andrés? La semilla de esto es el mismo... El mismo vástago. El mismo vástago, esto, ¿eh? De ahí sale, se va reproduciendo y salen las antorchas. Antorchas se llama estas. Sí. Y estas son bien caras, ¿verdad? Sí. Y ellas también guardan agua aquí, ¿verdad? Ajá. Como que se dan cuenta, miren, que, miren. ¿Cuánta agua guardan ellas, verdad? Guardan bastante. ¿Y esta no sabe, le sabe el nombre, don Andrés? Esas se llaman... Jazmín de río, le dicen. Ah, jazmín de río, ajá. Qué bonito. ¿Y esto también usted lo sembró? Sí, ahí lo sembré. Miren, ajá, qué hermoso. Y tira un aroma. Ah, de veras. Bien rico. Bien rico, ajá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dan la flor? Igual que las antorchas, al año. Y al año. Ajá. ¿Y siempre da flor o solo una vez al año? No, eso tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo para dar la flor. Qué bonitas, ajá, son. ¿Y estas se llenan de flor, don Andrés? Se llenan todo. Miren qué hermosas estas, ajá, flores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijo que se llama? Jazmín de río. Jazmín de río. Ajá. Esto solo en el río se encuentra, entonces. Ajá. Qué bonita, parece una monja blanca, ¿verdad? Ajá. Qué bonita, miren, la flor. Está muy bella. Ajá. Qué bonita, don Andrés. Y miren cuántos hijos trae ya. Bastante ya tiene ya. Y ajá, si seguimos recorriendo por aquí, don Andrés ha sembrado toda esta arboleda tan bella, ¿verdad? Sí, ahí hay aguacate, hay distintas clases, frutas. Distintas frutas, ¿verdad? Ajá, y eso embellece esta colonia, ¿verdad? Porque ahí hoy escuchamos los pajaritos y usted se siente feliz al estar acá, ¿verdad, don Andrés? Feliz aquí. Aquí descansa. Descanso y está fresco. Está fresco también, ajá, ¿verdad? Porque... ahorita que se hace mucho calor en este pueblo, pues necesitamos mucho de la frescura de, sí, los árboles. Ajá. Y aquí encontramos otra que don Andrés tiene sembrada y la tiene sembrada en un bote de pintura, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene esta planta? Este ya lleva 3 años. 3 años. Sí. ¿Y siempre le da su floración? Sí, siempre. Ese lo apodo. ¡Ay, qué, uh-huh, bonito! Sí, lo apodo. Miren, siempre. Lo corta siempre don Andrés. Y aquí tiene otras, miren, y están bien bonitas, enormes están. Y siempre le da... Siempre ¿estas da se flor. Llaman canastas? No, ese es argentino, de otra clase. Argentina, ¿verdad? Ajá. Y las otras son unas canastas. ¿Y estas qué son, don Andrés? Este le llaman, no sé, no recuerdo bien si sangre de... Cristo, creo que le llaman. Ay, sí. Ajá. ¿También tira la floración? No, esto no. No tira. Pero yo vi por allá que una planta de esas tenía una flor. Sí, creo que sí, una, sí, flor larga, rojita. Exactamente, yo, ajá, ya me di cuenta. Y si nos damos cuenta, pues aquí tiene algunas. Estas sí son, ay, no me. ¿Argentinas también son? También, ¿verdad? Es argentino, pero es de diferente. Otra clase. Es otra clase. Ajá. ¿Y ese cuánto tiempo tiene de sembrar? Ah, ese ya tiene como unos 5 años. 5 años. Cinco años, como lo voy apodando. Exactamente. Ajá. Entonces él siempre lo corta. Y como nos damos cuenta, pues aquí es una arbolera bien bonita. Y como y aquí está muy bonito, ¿verdad, don Andrés? Sí. Usted aquí descansa. Aquí descansamos. Aquí siempre está en sus ratos libres, ¿verdad? Sí, así es. Miren qué hermoso. ¿Y eso usted lo sembró, don Andrés? Sí, todos los palos que mira usted aquí, los sembramos. Qué bonito, ajá, don Andrés. Sí. Y hay diferentes clases de plantas, ¿verdad? Hay diferentes. Y cuando uno viene de la calle se da cuenta de todos los árboles que hoy miramos el día de hoy acá. Y también, como nos damos cuenta, también allá, por allá, vamos a seguir recorriéndolo porque este es un bosque muy hermoso. Es un bosque y también tiene flores, ¿verdad, sí, Andrés? Sí, ajá. Hay mucha variedad de flores acá. Y si nos vamos acá, estos dicen que se llaman patas de gallo. Sí. Patas eso, de gallo. Ajá. Miren qué hermosas y qué enormes están. Ya están esta, grandes. Ya. Esta también la hizo así como nos enseñó. ¿Qué? Exacto, en pilones, ¿verdad? Sí, pues. Qué bonito. Ya pegado lo sembré ahí. Después de que lo sembró en bolsas, las trae para acá, ajá, y las siembra. Sí. Y también por acá tiene otras plantas, don Andrés. Estas son unas...
¿Cómo le llama esa, don Andrés? Esas son unas florecitas moradas que salen por el tiempo de Semana Santa. Ay, las orquídeas, ajá, ¿verdad? Que ponen en la Semana Santa, en los ramos que le llamamos acá, pero está bien hermosa, miren. Sí. Bien bonita está. Esta florea solo una vez al año. Una vez al año. Y le florea bastante. Bastante. Y esa está adaptada al árbol, ¿verdad, don Andrés? Sí, a la raíz está pegada. Miren, como podemos pegarlas a los árboles también. Miren, ahí está bien agarradita ella. Y miren qué hermosa tiene sus hojas, bien limpias, bien sanas, ¿verdad, don Andrés? Este es un palo de aguacate, ¿verdad? Aguacate. Esta, ¿y usted la sembró acá? Sí, ahí lo pegué y... Y sí, se agarró. A través del tiempo enraizó. Enraizó también. Ajá, sí. Y por acá miramos otros crotos que tiene don Andrés. Aquí sembraditos. También con vástago lo hizo, ¿va, don Andrés? Con vástagos, don Andrés. Miren qué hermoso. Y esta es una... ¿Cómo le llama usted a esta hoja? Pues no esta recuerdo planta. El nombre, cómo se llama. Pero es como un teléfono, pero en grande, ¿verdad? Ajá. Miren qué hermosa está y cómo está también. ¿Esta la sembró en tierra o solo la adaptó don Andrés? En tierra. En tierra sí, la sembró. En tierra la sembré. Y si nos damos a cuenta de este lado, miren cómo está agarrado al árbol también. De este lado está agarradito al árbol. Ella es una planta parasitaria, le llaman, ajá, porque sus raíces se van adaptando a los árboles. Así es. No sé si usted también quiera compartir algo de todo lo que... No, yo le agradezco a usted por visitarme, ¿verdad? Y mostrar cómo se hace una maceta, pues. Exactamente, ajá, sí, cómo los jardineros preparan la tierra para poder sembrar algunos pilones, ¿verdad? Pilones le llamamos los pedacitos que cortamos de las plantas, ¿verdad? Ajá, sí, así entonces, es. De esta manera, pues, don Andrés ha dedicado su tiempo. ¿Cuántos años más o menos tiene usted de dedicarse a eso? Como unos 15 años. Unos 15 años. 15 años. 15 años. Ajá. Entonces, le agradecemos, don Andrés, por todo lo que, su conocimiento, ¿verdad? Porque no todos tenemos la voluntad de cuidar nuestros árboles. Y gracias, don Andrés. Y suscríbanse a mi canal, dejen su like, su comentario y hasta la vista.